Más informaciones del día del noticiero de Buenaventura. A nivel nacional se ha incrementado el costo de vida. En el caso del puerto de Buenaventura, de acuerdo a estudios económicos de la Cámara de Comercio de la ciudad, aspectos como el arriendo, igualmente la diversión y sobre todo la alimentación, ha originado una serie de traumatismos en el costo de la canasta familiar. A nivel nacional, el costo de vida en el primer semestre de este año subió en un 2.5%, llevando los niveles de inflación a un 0.32% por encima de lo proyectado. Si bien estos estudios solo se centran en las ciudades capitales con mínimos recursos, la Cámara de Comercio de Buenaventura, a través de su Departamento de Estudios Económicos, hizo un análisis de la situación, determinando que el costo de vida ha tenido un incremento en el puerto, principalmente por el valor de los alimentos, en su mayoría traídos de otras ciudades. Hacer un estudio de estos demanda una cantidad importante de recursos que lo hacen oneroso y a veces un poco difícil de realizar en Buenaventura. Podemos notar que la inflación o que la ciudad es una ciudad algo costosa. ¿En qué materia? En materia de alimentos, porque pues la ciudad, la región no producen mucha cantidad de alimentos y siempre hay que traerlos del interior del país, y esto hace pues que este precio suba. Otra cuestión que hace que la ciudad sea un poco costosa y que el índice de precios pueda estar hasta por encima de los índices a nivel nacional es los problemas de transporte. Los problemas de seguridad. El costo de vida se ha incrementado no solo por el precio de los alimentos, sino además por el alto valor de los arriendos, que son exageradamente caros en Buenaventura, así como el dinero destinado para la diversión.